Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Frank Olmedo, Eric Hernández, gracias por el apoyo, cracks. Si quieres ser recluta del canal, solo debes presionar el botón de unirse. Con eso me estarías ayudando mucho. No olvides recargar tus code points en la tienda más económica. Los links están en la descripción. La victoria reside en un movimiento exacto y en una puntería precisa. En muchos videos he mencionado que para obtener eso es necesario modificar muchas configuraciones, como la modificación del HUD y algunas opciones básicas. Pero la parte más fundamental de todo esto es la sensibilidad, ya que la sensibilidad es el encargado de qué tan rápido puedes hacer los giros de la cámara. Muchas veces nuestros movimientos son lentos y nuestra puntería es incontrolable debido a una sensibilidad no correcta. Y en esta nueva temporada me estuvo pasando todo eso. No podía controlar la puntería y fallaba muchos disparos. Mi tiempo de reacción en cualquier combate era muy lento. Parecía que la sensibilidad los tenía en un nivel bastante bajo, así que tuve que modificar algunas cantidades en cada opción de sensibilidad para arreglarlos. He leído comentarios donde también les pasa lo mismo. Eso posiblemente se debe a la nueva actualización que llegó hace días. A continuación te mostraré mi sensibilidad actual, y muy posiblemente no te vaya a servir, ya que la sensibilidad depende de cada dispositivo. Pero no hay que descartar la posibilidad de que hay algunos que tienen el mismo dispositivo que yo, y puede llegar a servirles. Veamos, cracks. La configuración base de todas estas opciones de sensibilidad es el modo de rotación. Yo lo tengo en aceleración de velocidad, para que los giros sean más rápidos cuando deslice el dedo rápido en la pantalla, y sean lentos cuando deslice el dedo de forma lenta en la pantalla. Valor de aceleración lo tengo en 200. Selector de sensibilidad lo tengo en cambiar poco a poco al usar la mira, para que el cambio de sensibilidad al abrir la mira no sea tan brusco. Sensibilidad de cámara. Sensibilidad estándar es la sensibilidad de cámara en primera persona, y lo tengo en 145. Punto rojo, sensibilidad holográfica, lo tengo en 85. Sensibilidad de apuntado lo tengo en 85. Sensibilidad de la mira, de la mira de precisión, este es del sniper, y lo tengo en 80. Sensibilidad de cámara en tercera persona lo tengo en 139. Nuestro tiempo de reacción depende mucho de estas opciones, al igual que la sensibilidad de giro vertical, así que hay que configurarlas muy bien. Sensibilidad de giro vertical lo tengo en 115. Sensibilidad de disparo. Sensibilidad estándar lo tengo en 110. Sensibilidad de apuntado lo tengo en 85. Sensibilidad de punto rojo, sensibilidad holográfica, lo tengo en 85. Sensibilidad de la mira de precisión, lo tengo en 90. Sensibilidad de cámara en tercera persona lo tengo en 85. Sensibilidad de giro vertical lo tengo en 90. Las últimas sensibilidades mencionadas son para el disparo de cadera, así que es importante configurarlas correctamente. Ahora bien, posiblemente no te sirva mi sensibilidad, pero puedes usarla como base para configurar el tuyo. Veamos la sensibilidad que uso en celular, ya que es totalmente diferente. La configuración en celular es muy diferente. Cada opción de sensibilidad contiene un nivel mucho más alto, pero esto depende de cada dispositivo. Por eso, antes de copiarla, asegúrate de guardar el tuyo. No hay que olvidar que de la sensibilidad depende de qué tan rápido y preciso eres. Muchos cometen el error de llevar cada sensibilidad al máximo para ser más rápidos, pero de nada serviría si luego no controlas tus movimientos. Por eso es importante configurarla correctamente.
Crack, si has llegado a esta parte del video, agradezco tu apoyo y espero que mi sensibilidad te sea de ayuda. Hasta luego, cracks. The revived flight will arrive in 1 minute.